Surgió a través de, bueno, la incansable búsqueda de las figuritas a través de los negocios. Empezó en realidad por mi pequeño, que también la cara de desilusión cada vez que salíamos del kiosco con las manos vacías. Entonces, bueno, se nos ocurrió que a lo mejor los niños del barrio hicieran el aporte de un sobrecito de figuritas que nosotros comprábamos para después acumular y poder hacer canjes. O sea, que los niños vengan y se lleven, dejen un paquetito y se lleven otro sin abonar nada. Y bueno, en ese sentido están re ilusionados, ya entran con las caritas contentas, sabiendo que por lo menos un sobre se van a llevar. Así que, bueno, estamos tratando de acumular para que se vaya haciendo más grande la ronda y bueno, y cada uno pueda llevarse su sobrecito, aunque sea diario. Es decir, que tu comercio, este lugar, es el punto de encuentro de los chicos donde puedan canjear de alguna manera esas figuritas. Exactamente, exactamente. La idea nuestra no es, digamos, hacer el negocio con las figuritas, sino que, bueno, porque sabemos de que se está prestando para precios caros y demás, y ellos bonitos es como que su ilusión es poder llenar el álbum. Entonces, bueno, la idea nuestra es esa, que sea el punto de encuentro para que ellos puedan llevarse sus figuritas, sus sobres distintos. Bueno, el sobre, ¿cuántas figuritas tiene? Y tienen los nombres, por lo que se ve. Claro, la metodología es que traigan un sobrecito con cinco figuritas, que le pongan el nombre, así después si ese chico quiere volver a cambiar, que no se lleve sus mismas figuritas, que le ponga el nombre. Y bueno, deja un sobre con cinco figuritas no repetidas y se lleva un sobre con cinco figuritas no repetidas sin pagar nada. ¿Y hasta ahora cómo viene la iniciativa? ¿Ha tenido una buena respuesta? Sí, entre los niños del barrio, nosotros lo hemos difundido un poco en las redes, no mucho, pero... Los chicos del barrio que nos siguen por Instagram, por Facebook o por las redes sociales se han enterado y sí, vienen muy contentos. Se llevan por lo menos un paquetito, como decía Sofía, aunque sea para ir siguiendo el juego, digamos, mientras no se consigan figuritas. Ustedes, por supuesto, hubieran querido tener esa posibilidad de poderla vender, pero está destinado a lo que son diarios y revistas. Claro. En un momento cuando empezó todo esto, la verdad que movimos cielo y tierra para tratar de conseguir figuritas y se nos hizo dificilísimo, imposible casi. Teníamos que entrar en un mercado negro prácticamente, donde por ahí no teníamos ninguna seguridad de comprar. Entonces, bueno, bajamos los brazos y decidimos empezar con esta iniciativa. Seguramente se va a ir resolviendo en los próximos días, semanas, meses, esperemos, y la gente va a poder conseguir. Pero bueno, mientras tanto, seguimos con este juego, con esta iniciativa y que los chicos vayan sumando figuritas en el álbum. Ustedes, como papás de chicos que por supuesto quieren llenar el álbum, advierten que están muy elevados los precios por internet si se venden las figuritas. ¿A cuánto? Claro, sí, estuvimos viendo para querer comprar y bueno, nos pedían 400, $500 por cada paquete, que me parece demasiado elevado, siendo que el precio sugerido es $150. Ese debería ser el precio. En un mercado normal, digamos, que hubiera figuritas, que se consiguieran, el precio normal sería $150. Pagar más que eso me parece excesivo.